Fantasy en vivo, en directo y a todo calor. Como cada semana durante la temporada, estamos aquí, el gran Obi Mau, Mauricio Gutiérrez y su servilleta para platicar de los últimos movimientos que tienen que hacer en Fantasy y que no la rieguen, como yo, eh, como yo sé que no la van a hacer. Mau, ¿cómo estás? <laughs> Lo dijiste muy sinceramente, eso lo de yo, y luego recapacitaste y dijiste, bueno, va, va, creo que no, es, es, es bueno decir que la andas regando. Martín, ando más nervioso que la vez que cubrí el Super Bowl en febrero junto con ustedes porque hay lesiones. Si la semana pasada dijimos hay varios lesionados, esta semana dice quítate que ahí te voy. Cuidado porque hay muchos jugadores que no vamos a poder utilizar. Ya estaremos platicando de eso, de rankings, contestando preguntas, las predicciones locas. Muy emocionado, listo para Semana 2. Sí, algunos de lesionados dolorosos, ¿no? O sea, jugadores importantes. Eh, algunos que, que hacen importantes a los corebacks, por ejemplo, y que tampoco van a estar. O sea, creo que, que, que se va a poner, pues, diría divertido, pero pues depende. O sea, divertido sí... Es mi rival el que tiene a esos jugadores lesionados. Si soy yo, pues es, creo que menos divertido. Pero, pero bueno, pues arranquemos, arranquemos, por favor. Eh, pues los rankings, Vamos, arranquemos con los rankings. Así es, rankings y jugadores a tener en la mira. Aquí está el listado de jugadores que me gustan mucho, que tienen enorme potencial en esta semana 2. Comenzamos con Jalen Hurts, el quarterback de los Eagles. Filadelfia fue la tercera ofensiva con mayor promedio de jugadas sacadas por minuto en la ofensiva, lo que nos quiere decir que es una ofensiva revolucionada, que quiere eh, tener jugadas una tras otra. Obviamente la llegada de AJ Brown funcionó, ya vimos cómo fue el arma principal para Jalen Hurts, pero el potencial además de lo que nos permite o lo que hace con el brazo, lo que puede hacer con las piernas. Es increíble. Fue el coreback uno en acarreos con 14. El primero también en acarreos en zona roja con 4 y yardas terrestres con 90. Si el rango de yardas terrestres de Jalen Hurts anda alrededor de 50 por juego, Jalen Hurts va a ser un top 3 cada semana, independientemente del enfrentamiento. Mira, a mí me tocó, me tocó narrar a Jalen Hurts la, la semana pasada ¿Sí? y me impresionó por su brazo, ¿eh? O sea, la verdad es que eh, al principio del partido estaba haciendo lo de la temporada pasada, que ante cualquier dificultad se ponía a correr, se iba a correr, ¿no? Que ese Cierto. es pues, una receta al desastre en mediano plazo porque lo iban, lo iban a romper, ¿no? Pero después se tranquilizó, dijo, bueno, pues a ver, yo soy un coreback, no soy un, no soy un corredor disfrazado y empezó a soltar el brazo y mucho mejor, ¿eh? Si, si sigue sí. tirando así, creo que puede ser una opción de fantasy y de vida real también para para los hijos. Pero bueno, hablemos del de siguiente jugador, que este sí no me lo esperaba Muchos sí, yo no, yo, yo era muy escéptico. <laughs> ¿No, ¿No eras un Saquon Believer, Martín? Para nada, para nada. Muy mal. Después, muy me, mal, me, porque me, me, me ha lastimado demasiado Saquon. Pero Martín, ya lo habíamos visto, o sea, hemos visto el nivel de Saquon Barkley estando sano aquella hace dos temporadas sí fue un desastre por la lesión el año pasado también quedó a deber porque se lesionó de otra cuestión que venía recuperándose de la rodilla y, y también sé que fue un tanto decepcionante pero sabíamos del potencial que tenía y con lo que he visto de Saquon Barkley solo en semana uno puedo decir que tiene potencial para ser el running back uno en fantasy fue el running back uno en snaps en porcentaje de oportunidades de running backs dentro de su equipo con casi 84%, el número uno en yardas terrestres, el quinto en recepciones con seis y el running back uno en yardas por toque. Tiene el volumen, es efectivo, es productivo. Saquon sí, Barkley va a ser una joya toda la temporada. Y como aplica con todos los jugadores, mientras esté sano, obviamente. Pues sí. En eh, hablemos entonces de el siguiente corredor que, eh, pues, no anduvo tanto, ¿no? En la, en la primera semana. Así es, Javonte Williams lo vimos enfrascado nuevamente en un comité con Melvin Gordon, pero aún así, si bien no, no explotó y no fue mega productivo, la verdad es que me gustó lo que vi de Javonte Williams. Eh, en semana uno tuvo casi el 30% del target share, fue el running back 9 en yardas por acarreo. El running back 9 también en yardas creadas. Y esta semana enfrenta a Houston, una defensa que permitió 229 yardas totales a running backs de Indianápolis. Y enfocarse en las seis recepciones y 50 yardas que le permitieron a Nahim Hines. Si Jabonte Williams logra tener nuevamente más de 8 targets, va a poder producir por aire ante la defensa de los Texas. Muy bien. ¿Y qué tal, mi faraón? ¿Cómo, cómo, cómo ves a mi faraón que, que no estuvo mal contra, contra ellos, la verdad? Nada mal, para nada. Una gran. No, no quiero decir revelación, porque la revelación de Amon Razan Brown sucedió el año pasado, pero ha sido muy constante. Lleva siete juegos consecutivos con al menos un 30% de, de los targets totales de Detroit, eh, 10 targets y siendo wide receiver top 20. Washington en semana 1 le permitió 117 yardas a Christian Kirk, que me parece que eh, tanto el talento de Christian Kirk es menor como la explosividad de la ofensiva de los Jaguars, eh, comparado con lo que vimos de los Lions en semana uno frente a los Eagles. Así que me gusta mucho el faraón. Y ya para cerrar, ah, no, todavía no para cerrar. Antes de cerrar. Un jugador que, al que yo le tenía muchísimas expectativas esta temporada. ¿eh? O sea, yo pensaba que con, con Russell Wilson, eh, Cortland iba a votar. Y no fue exactamente así en la primera semana. Hay que tener paciencia, Martín, con Cortland Sutton. Eh, la distribución, si uno ve los targets, son siete para Jerry Judy, siete para Cortland Sutton. Pero al final de cuentas, Sutton fue líder en snaps y en rutas recorridas. Fue el wide receiver número uno en toda la NFL en targets profundos. Y esta semana Houston es un enfrentamiento bastante favorable. En semana uno permitió 240 yardas y un touchdown. Creo que quizá Cortland Soto no va a estar en el rango de top 10 que esperábamos, pero sí puede ser un top 15 bastante constante. Y Jerry Judy también creo que va a ser factible que pueda tener esas semanas productivas. No sé si va a ser una y otra o cómo lo van a solventar pero eh, me sigue gustando más cortland soto y ahora sí la decepción de la semana pasada sin duda creo eh, pues lo será esta contra el campeón no para nada martín para nada yo sigo en el barco de kyle pitts porque al final de cuentas lo que nos importa en fantasy es la utilización la utilización que después conlleva producción fantasy yo sé que kyle pitts fue una decepción por lo que hizo pero solo seis tight ends tuvieron al menos el 21% de target share y Kyle Pitts fue uno de ellos. Me gustaría ver un poquito más de involucramiento porque fue el tight end 14 en snaps desde el slot y el tight end 24 en rutas recorridas. Algo que me sorprendió fue que los Saints le dieron tratamiento de wide receiver y le pusieron la marca de Marshawn Latimore. Hay que ver si las defensas replican eso cada semana contra Kyle Pitts. Sí, además digo contra la defensa de Rams que tiene una secundaria, pues que la conocemos. Creo que, sí. que va a ser interesante eh, ver qué, qué utilización eh, le, le van a dar, al, bueno, eso a la defensa y qué tanto, que tanto limitarán a, a Kyle Pitts dentro de lo que cabe. Pero bueno, pasemos ahora sí, sí claro. al reporte lesionados. La semana pasada estábamos felices porque era un reporte corto, porque no había tanto problema, pero ahora ya otra vez estamos con con siete páginas a cuatro. <laughs> Así es, trabajando horas extras nuestro productor con el listado que le envié desde el viernes y que luego lo tuve que ir modificando ante tantas novedades. Ahí van a ver, el primero que ven en la lista de cuestionables es J.K. Dobbins. Se ha ya confirmado que no juega, todavía no está listo. Los Ravens quieren ser cautelosos con él. De Andrew Swift sí si juega. Julio Jones, que estaba cuestionable, está fuera. George Kittle, lo mismo, estará fuera. T. Higgins, que estaba sufriendo de conmoción, parece ser que está listo para pasar el protocolo y poder jugar. Otros cuestionables que sí estarán jugando serán Alan Lazard, Mark Ingram, James Winston, Kaderius Tony, que ojalá pude jugar más de siete snaps de lo que le dieron en semana uno. Russell Gage y Leonard Fournette también juegan. En cuanto a descartados, también hay que añadir a, a Dak Prescott. A Michael Pittman de los Colts, Alec Pierce, Alvin Camara, el running back de los Saints, no juega, Mark Ingram sí si lo estará haciendo, eh, Chris Godwin y Julio Jones, como ya lo había mencionado. Wow, lo de Camara es, es sí. nota, es nota sin duda alguna. ¿eh? Así es, eh, pero sí, bueno. se, va, se va a sentir pero su no ausencia no, en aquellos que los tienen. Bueno, no nos vamos a enfocar en él. En, en la lista, no. de poderse enfocarnos. Entonces, aprovechando, simplemente te pregunto antes, ¿qué tanto, o sea, qué implica esto para Mark Ingram? Y ya ni sé quién es el tercer corredor de Nueva Orleans. Tony Jones, Tony Jones, Martín. Parece ser que va a ser un comité entre Mark Ingram y Tony Jones. Tengo a Ingram en mis rankings como el running back 36, o sea, lo veo como un running back 3 bajo. Sinceramente, no me entusiasma mucho. Creo que los Saints van a aprovechar el brazo de James Winston y que juega, que estará Michael Thomas, Jarvis Landry, Chris O'Lave. Así que no confiaría mucho en los running backs de Saints esta semana. Mau, no puedo creer. Estamos en Latino Heritage Month. Estamos en en pleno, <laughs> en plena celebración <laughs> para nuestros jugadores. Y sigues diciendo Chris Olave. A mí ya me dijeron. Ya me regañaron. Ya, ya es, ya. es Chris Olave, tienes toda la razón. Mi compa aquí de la, de, de, de la frontera en San Diego, Chris Olave. Ok, Chris Olave. Christopher Olave. No, Cristóbal Olave, ya no sé cómo. <laughs> eh, pero, pero bueno, en fin. Nos, nos vamos con el buen Cristóbal, eh, y ahora hablemos de los que eh, realmente hay que enfocarse. Y el primero es DeAndre Swift, ¿Sí? que, que tuvo una, una muy buena presentación con, con Detroit, literalmente una buena pre presentación. Su primer toque lo corrió para 50 yardas, eh, pero pues bueno, que... ahora estaba en duda. Así es, eh, estaba cuestionable. Eh, los reportes es de que estará activo pero pudier, pudiera hacerlo de manera limitada y creo que hace sentido porque Jamal Williams también lo vimos participativo y siendo productivo en el enfrentamiento contra Filadelfia así que eh, no esperen una gran semana de DeAndre Swift pero hay que dejarlo en las alineaciones titulares lo tengo con mi running back 13 esta semana a mí lo que me preocupó de Swift, más allá de la lesión, es que en la línea de gol le dieron dos veces la pelota a, sí. a iba a decir Jabonte Williams, a, a Jamal Williams. Eh, es y eso correcto. sí, no, no pinta muy bien para su su enfoque en fantasy, ¿no? Sí, de acuerdo. A mí me sigue gustando mucho de Andrew Swift por porque tiene los toques eh, importantes en terceras oportunidades, las jugadas explosivas y demás, pero obviamente sí. El involucramiento de Jamal Williams, sobre todo en zona rojo, línea de gol, sí limita su techo. Bueno, pues pasemos al siguiente, que ese no tiene muy buenas, muy, muy, muy buena perspectiva, y creo que no lo vamos a, a mencionar mucho más después del programa de hoy. Así es, el Aya Mitchell, que ya está en Injury Reserve, y aquí la advertencia es irse con cuidado con el backfield de los 49ers. Añadieron a Marlon Mack. Me imagino que para tener mayor profundidad, pero ya era un ataque terrestre profundo con Jeff Williams, con Tyron Davis Price. Eh, así que me preocupa la utilización. Esta semana quizá Jeff Wilson sea la mejor opción dentro de este backfield, pero al final de cuentas con Kyle Shanahan no sabemos cómo vaya a ser la utilización y ante esa incógnita prefiero evitarlos a todos. Pues vamos, vamos entonces con el que sigue, que es. Chris Godwin, pobre, recién regresaba de una lesión muy, muy, muy complicada. No se esperaba que estuviera listo para, para volver en la semana 1 cuando se lesionó. Lo estuvo, pero uh -huh. ya le volvió a dar. Que no es poco común, ¿eh? En jugadores que apresuran sus regresos, tienen estas lesiones de, de tejidos suaves porque precisamente su cuerpo no está con la preparación física suficiente como para volver tan rápido. Exacto. ¿Qué necesidad, Martín, de los Buccaneers de poner a Chris Godwin a, a justo a que pudiera volver a lesionarse de verdad no lo entiendo porque los Buccaneers ni siquiera tenían la necesidad tenían a Mike Evans, tienen a Cameron Braid, a Russell Gage Rashad Perryman, no había necesidad pero bueno, ya sucedió y ni modo, y ahora los Buccaneers van a tener un predicamento porque estarán sin Chris Godwin y sin Julio Jones y eso ha hecho que baje a Tom Brady a ser mi coreback once esta semana prefiero opciones como Matthew Stafford Joe Burrow o Derek Carr ¿Cómo te atreves a decir que Stafford Burrow o, o Derek Carr son mejores que el GOAT? O sea, ¿cómo, cómo puede en ser? Fantasy, que estés diciendo en Fantasy, que... en Fantasy, Martín. Ah, ah, ah. ¿No te refieres a que su legado es más grande que el de, que el de Tom Brady? Déjame lo pienso. Por supuesto que no, de ninguna manera. El GOAT es el GOAT y lo será por siempre. Pero esta semana en Fantasy, sí prefiero a Matthew Stafford. Con un cuerpo de receptores más sano, a Derek Carr con Devante Adams, con Joe Burrow, con este wide receiver, que todo indica que sí estará jugando. T. Higgins estaba en protocolo de conmoción, lo va a pasar. Y una vez que un jugador pasa el protocolo de conmoción, deja de preocuparme en su utilización, porque sabemos que el protocolo es muy específico, donde varios médicos tienen que dar su autorización para que el jugador eh, pueda participar. Así que si T. Higgins está activo, lo utilizaría sin mayor problema. Y vamos entonces con el siguiente, que es el ala cerrada, George Kittle. ¿Cómo está, Mao? Hay muchos que están pendientes de tu actualización. Está, eh, está mal el, el tema, porque parece ser <laughs> la misma película que vimos el año pasado, donde sí, George Kittle es una gran opción fantasy, es uno de los mejores tie Dance en la vida real. Y otra vez lesionado. Sé que los 49ers se lo están llevando con calma. A contrario de lo que pasó con los Buccaneers y Chris Godwin. Acá sí los 49ers están llevándose la tranquila con eh, George Kittle. Lo quieren tener a punto en las próximas semanas. Así que no va a jugar. Opciones de reemplazo. Hayden Hurst de los Bengals. Tyler Higby de los Rams. O Hunter Henry de los Patriots. Las opciones no son... Eh, nada llamativas ni espectaculares pero en la posición de Tai es lo que hay es que es complicado no o sea cada cada sí. año o sea fuera de los del Big Three que bueno, quitando a Kiro, no de de sí, sí, eh, sí. Water Andrews y, y Kelsey es muy difícil no atinarle cuál es el que realmente te va a producir esperamos que Kyle Pitts fuera constante esta temporada y ya vimos que por lo menos la primera semana también le costó sí 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 que va a llegar, ahí, ahí llegará Kyle Pitts, otra opción de reemplazo para George Kittle, que esa sí es opción muy arriesgada, pero que puede resultar es el Tyden de los Colts Kylan Granson, fue participativo en la semana 1 y hay que recordar que los Colts van a estar sin Michael Pittman y sin Alec Pierce Mira, la semana pasada no me creyeron cuando dije esto eh, y me dio la razón el tiempo, pero Tyler Conklin de los Jets o sea, no es que sea los Jets tengan sí. una ofensiva espectacular, pero lo que pasó la, la semana pasada puede volver a pasar hasta que vuelvas a Wilson, que es que los Jets se vayan en desventaja rápidamente, que Joe Flaco empiece a tirar, y no es que Flaco en este momento esté en condiciones de, de tirar bombas a sus receptores. Entonces, no, para nada. pues buscó mucho a Conklin y, y de hecho le dio un pase de anotación y Conklin dio, creo que 8 o 9 puntos fantasy la semana pasada, que para un Tairen son más que razonables, en mi opinión. Totalmente, sí, también, también lo agregaría como, como opción profunda, sin duda. Pues vámonos a las preguntas hice, y perdón, respuestas. Sí, ya Usama está en duda, además también. Está en duda, sí. Parece que, que va a jugar el novato Jeremy Rocker en su lugar, así que va a ser todo a Conklin en principio. Uh -huh. Pero bueno, ahora sí, preguntas. Sergio Arce nos dice genios, así que ya arrancamos bien. Gracias. Sergio. Oh, bueno, chulada. Vale. <laughs> Travis Etienne o Chase Edmonds. O, y otra más, Miles Sanders, Julio Jones o Jarvis Landry como flex. Saben que de este lado de la cámara hay mucho amor para Chase Edmonds, así que lo prefiero por sobre Travis Etienne. Primero por utilización, un Chase Edmonds que está convertido en el running back principal, casi llegando a ser caballo de batalla en Miami, y un Travis Etienne que, será, que seguirá compartiendo eh, volumen con eh, James Robinson. Así que vamos con el running back de los Dolphins. ¿La otra cuál es, Martín? Sanders, Julio Jones. Julio Jones no, porque no va a jugar. Mike Sanders claro. o Jarvis Landry como flex. Eh, si es liga PPR, iría con Jarvis Landry. Si es estándar, eh, iría con el running back. Con Miles Sanders. Vámonos a la siguiente. Saludos a Mario, Mario Alonso Molano. Uno para flex. DJ Moore, Cortland Sutton, Jalen Waddle o Michael Thomas. Qué buenas opciones de flex, ¿eh? Uy, sí, bastante buenas. Eh, me gusta Cortland Sutton. Eh, insisto, lo que mencioné hace un momento fue líder en snaps, líder, líder en rutas recorridas. Está ligado a, a Russell Wilson. Lo tengo como mi wide receiver 10 esta semana. Por sobre DJ Moore, Waddle, Michael Thomas, incluso por sobre Amon, Russell Brown o Marquise Brown. Pues ahí está, María Alonso. Eh, Francisco Soto, James Winston o Aaron Rodgers. Los tres puntos que generó Aaron Rodgers la semana pasada tiene a todo mundo en pánico, Martín, y no es para menos, creo que sí preocupa, pero están parejos, los tengo en el 14 y en el 16 a cada uno, pero prefiero ir con, con Aaron Rodgers. Chicago es un equipo que preocupa en general y, y Rodgers tendrá que salir a dar un mensaje fuerte, así como lo hizo. La temporada pasada también contra los Saints empezó terrible. Creo que fueron 1.9 puntos fantasy en su primera semana en 2021. Y luego ya sabemos cómo terminó la temporada de Rogers. Creo que, creo que va a ser algo similar sin llegar a tener una temporada de MVP, pero prefiero a, a Rogers. Y yo también siento que Chicago fue un poco una mentira contra San Francisco. ¿eh? O sea, es un partido sí. que... En otras condiciones, seguramente habrían perdido. En cuanto a yardaje, también estuvieron abajo. O sea, es muy loable que le hayan sacado el partido a un equipo claro. como San Francisco, pero me parece que no lo no, no se va a mantener durante mucho tiempo. Sí, ¿no? Esto y que además Rogers le gana siempre a Chicago. El otro día estaba viendo el récord ya no me acuerdo, pero es como de risa, ¿no? risa. Sí. Así que bueno. David Snow, saludos a Colombia. ¿Aaron Rodgers o Tom Brady? Se fue con las leyendas. <laughs> Las leyendas que además tienen mucho Konami Code, o sea, corren bastante, ¿no? Todavía nos aportan mucho por tierra. Es sarcasmo totalmente. Sí. Eh, vamos con... Tengo a Tom Brady en el 11 y a Rogers en el 14. Aunque dije que me preocupa a Tom Brady, prefiero al GOAT, que por lo menos va a tener a Mike Evans, que puede tener un juego nuclear contra los Saints el día de hoy. Bit.Bi.Ku. saludos, saludos. Darrell Henderson o Jalen Waddle para Flex. Saludos desde Barcelona. Pues de Barcelona a Barcelona, te mando saludos yo también de regreso. Y, y desde México también a Barcelona a los dos. Voy con Jalen Waddle. En PPR siempre prefiero eh, un wide receiver en la mayoría de los casos. Y, y este, por más que Darrell Henderson haya sido el caballo de batalla de los Rams, realmente no sabemos si eso se va a traducir en otra semana de mucha utilización para él o si Sean McVay ahora sí le va a dar las oportunidades a McVay digo, a Cam para que haga lo que McBeigh espera. Las declaraciones de McBeigh a mí me volaron la cabeza, así tirándose bajo el camión a Cam makers de, no, pues es que no hizo lo que esperábamos. Le dio tres toques, Martín. Ya, sí, estuvo muy raro. Eh, y la, la realidad es que los que tenemos a Cam makers en alguna liga de fantasy fue, eh, no, nos rompió el corazón. Yo lo puse de inicio. Digo, cometí el error de ponerlo en el flex y ya sé, ya me pueden regañar todo lo que quieran, pero cero puntos. Me dio cero sí, puntos. Sí, terrible. Por eso terrible. perdí. Y sí. sí, acá sí. Makers hay que dejarlo en la banca esta semana. Daryl Henderson es utilizable, Más pero bien. prefiero a Jenny Waldo. Juan Manuel Cacho, buen día. Uf. ¿Hunter Renfro o Rex Burkhead para el flex? No tiene otra a mí no excepción. me entusiasmaría mucho la utilización de Rex Burkhead por sobre Damien Pierce. Porque creo que puede ser algo, eh, una situación que fluya muy, eh, muy constantemente. Quizá esta semana ya hay más utilización de Demion Pierce y Rex Burhead eh, queda a un lado. Prefiero a, a Hunter Renfro. Sabíamos que Renfro iba a sufrir con la llegada de Vante Adams. Renfro se benefició de un volumen importante en 2021. La llegada de Devante Adams iba a limitar eso. Y lo vimos en la primera semana. Devante Adams termina arriba del 40% de target share. Fue Increíble, Derek Carr era como uh, tener novia así reciente y no poderla dejar de ver ni un solo instante. Pues es interesante, ¿no? Porque pasó eso con Davante Adams, pasó con Terry Kills con Tua, con, Tariq Hill, con Tua y pasó con sí. AJ Brown con Jalen Hurts, ¿no? O así sea, es. nuevo receptor, nuevo juguete, vamos a jugar todo lo que podamos, ¿no? Y el pobre de Vonta Smith, mientras tanto corriendo sus rutas y nadie le pasaba el balón. Sí, que también es, es, una, es una buena lección. Martín, que lo dijimos en el podcast de los fantásticos, de que los wide receivers alfas, o sea, los gran, los talentosos, los que pueden ser élite, no nos debería de preocupar cuando cambian de equipo e incluso cuando tienen a un peor coreback lanzándole el balón de lo que tenían eh, en la temporada anterior. Sí, porque los van a buscar, ¿no? O sea, si Exacto. tú eres un coreback como Aaron Rodgers, que tiene todo ese talento, puedes repartir el valor, ¿no? No necesitas que tu receptor sea el mejor receptor del mundo para, para ponerle el valor en las manos. Si eres un coreback de menor nivel, quizá como tú o como Hertz, pues vas a buscar al que te agarre todos los pases, ¿no? Entonces pues eso tiene más lógica. Pero bueno, Ricardo E., saludos. Para suplir, suplir a Doug Prescott, Hijo, yo creo que tengo la respuesta mm. a esta, pero, pero Carson Wentz o Trey Lance. Quiero saber tu respuesta, Martín. Quiero saber tu respuesta. Yo creo que, yo creo que Trey Lance, o sea, por más mal que se haya visto, o sea, lo que sí, lo que te da por tierra es. es yo tengo de, de titular a Trey Lance en una de mis ligas. Eh, dudando y un poco temeroso, claro. pero, pero ahí está todavía. Sí, yo también iría con, con Trey Lance, lo de Carson Wentz la semana pasada puede ser un espejismo. Creo que este enfrentamiento frente a los Lions también puede ser productivo, pero prefiero a Trey Lance por talento, por ofensiva en general. Nada más que, déjenme les digo, que parece ser que también estará lloviendo en el juego de Trans y algo de viento. Así que hay que tener expectativas bajas. En fin, Mauricio Cortés, eh, Flex PPR, Paris Campbell, que de pronto es una opción real, o Naheem Hines. Eh, Tocayo, ¿cómo estás? Mira, el tema de los wide receivers en los Colts sin eh, Michael Pittman, sin Alec Pierce, lo veo complicado. Eh, la semana pasada, Ashton Dulin fue mucho más buscado que Paris Campbell. Y no, no tengo muy definido cómo van a distribuir los targets. Al menos, Matt Bryan, a quién va a buscar más. De los jugadores que más beneficié subiendo en rankings tras las, las lesiones de Pittman y de Alec Pierce, fue justamente Nahim Hines. Es un running back que es muy utilizado en juego aéreo. Y esta semana no me extrañaría que pudiera ser el segundo en targets del de, eh, equipo de los. Que me gusta mucho Nahim Heinz, lo tengo como un running back top 30. Sigamos siguiendo. Ahora con. Espera, ¿qué? Sí, ¿Qué otro Adams puede ser, Martín? Yo creo que es más bien Llamar Williams. Llamar Williams, ajá, puede ser. Sí. Porque Jamal Adams no solamente es un defensivo que sería raro, sino que está sí. fuera toda la temporada. Exacto, que, además. Que si o no, sea, ya deberías pero, no, de esa no es una buena idea. Sí. Sí. Bueno, a, bueno, asumamos que es Jamal Williams. Es Jamal Williams ¿Cómo, o cómo? De... Jamal Williams. Sí, asumamos que es Jamal Williams. Sí, exacto. Jamal Williams. Mira, te, te, te asustó tanto lo de sí, Jamal Adams se me, me, que ya se el, el peinado lo andas perdiendo totalmente, Martín. Vamos con Damian Harris. Sigue siendo el número uno en los Patriots y ahora creo que esta semana va a tener un rol mucho más definido porque Ty Montgomery fue eh, puesto en injury reserve. Damian Harris va a tener el rol de primeros downs y ahora Ramond Stevenson podrá ser utilizado en el rol que tenía James White eh, la temporada pasada. Me gusta Damian Harris. Vámonos con la que sigue Brandon Cooks o, Al, o Allen Robinson de Flex. Nos, nos... Fuimos cuatro o cinco años al pasado. Sí, totalmente. Esta es pregunta como de NFL Fantasy en vivo del 2012 probablemente. Uh, <laughs> Allen Robinson, me preocupa que haya sido poco utilizado en cuanto a Target se refiere. Estuvo bien en snaps, recorrió rutas eh, en un buen porcentaje, pero Matthew Stafford decidió no buscarlo. Y hasta que no vea un cambio en eso, me, me cuesta trabajo confiar en Allen Robinson. Así que vamos con Brandon Cooks, el número uno de una ofensiva con Davis Mills que no se vio para nada mal. Yo sé que el enfrentamiento tampoco era nada espectacular, pero eh, por ahí los Texas quizás sean una mejor ofensiva de lo que esperábamos. Alonso Santos, a ver, ¿mi Michael Carter o Mark Ingram? ¿Quién? Es ¿Quién una muy buena pregunta. Es una muy buena, es pregunta. Una buena pregunta. A Michael Carter lo tengo como running back 28 y a Mark Ingram como running back 36. Sé que Mark Ingram suele producir sin Alvin Camara. Probablemente anda en el rango de entre 15 a 17 puntos fantasy por juego sin Alvin Camara. Pero ya la edad de Mark Ingram creo que le va a costar. Prefiero a Michael Carter que vimos que es el número uno en los Jets. Y a pesar de que Browns tiene buena, buena defensa, creo que se le puede correr. Siguiente pregunta es de Yomir Pérez. ¿Debería iniciar a Derrick Henry considerando que va contra Bills? ¿Puedo? Sí, por supuesto. Por supuesto, hay que iniciarlo siempre. O sea, no es, es de esos jugadores a los que no puedes sentar. O sea, a pesar de que no se vio del todo bien en la semana, la primera semana. Pues yo creo que hasta que no tengamos evidencia de lo contrario, Derrick Henry uh -huh. sigue siendo uno de los 10 mejores corebacks de, de corebacks el running backs de, de la liga en fantasy. Digo, si des, después encadena 4 o 5 partidos así, pues otra cosa. Pero ya lo hemos visto antes a, a Derrick Henry, arrancando lento y de pronto enloquece y contra cualquier defensa le de corre 140 yardas. Esa es mi opinión. Sí, to totalmente de acuerdo. Además, la utilización de Derrick Henry está justo donde esperábamos. Yo sé que... A lo mejor vimos más a Don Trell Hillard en el juego aéreo, pero tampoco fue una utilización espectacular para Hillard. Fueron cuatro targets, tres recepciones. El problema fue que produjo 61 yardas y, y se robó los dos touchdowns. Pero eh, Derrick Henry tuvo el 81% de los toques totales de los running backs de los Titans y ese es el rango en el que normalmente veíamos. Sabíamos que los Titans querían darle un respiro, sobre todo en juego aéreo, un, un, un aspecto del juego en el que Derrick Henry no es utilizado. Y lo tuvieron con Don Trujillo. Esta semana Gilar no juega. Vamos a ver si ese respiro se lo dan con Hassan Haskins. Pero todavía no me preocuparía por, por Derrick Henry como para considerar sentarlo. Maximiliano Obregón. Como Ana cerrada, Tyson Hill, que la verdad, felicidades, Maximiliano, por podértelo quedar. Porque todo el mundo lo quería, todo el mundo quería a Tyson Hill o Dalton Schultz y creo que vamos a tener opiniones distintas Mao y yo en esta y en corredor Miles Sanders o Damian Harris o James Wills. Maximiliano perdón que te lo diga y perdón a todos los que lo hicieron en el artículo de tendencias fantasy dije que el peor error de waivers de esta semana fue haber ido por Tyson Hill con al que Dalton Schultz pero infinitamente mejor yo no estoy de acuerdo. Martín, pero dime, no de dime cuál es el proceso, de, 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 o sea, el proceso mental que te hace decir que Tyson Hill puede ser una buena opción. Que no es una cerrada. O sea, que se inventaron que iba a jugar de tight end, pero no va a jugar de tight end. O sea, va a jugar de corredor, va a jugar de corredor, va a jugar de Tyson Hill, de lo que siempre juega. Y entonces okay. Tyson Hill te puede hacer un acarreo de una yarda en el Negol y ya con eso, ya está. En la media de todos los tight ends. O sea, es el, yo, en serio, creo que. O sea, ¿cuántos snaps de tight end jugó Tyson Hill realmente en el primer partido de Saints? ¿Cuántos snaps jugó Tyson Hill? O sea, deja tú como tight end. ¿Cuántos snaps jugó Tyson Hill? Probablemente jugó 12 de 50, 12 de 60. La utilización es nula. Si va a tener tres o cuatro toques por semana. Pues estás esperando que sea uber efectivo y si no anota touchdown, te va a perjudicar muchísimo más de lo que puede hacerlo eh, que un tight que tenga 8, 9 targets constantemente. A mí, Tyson Hill no me parece una opción más que en ligas así profundísimas, de otra manera impensable. Yo creo, yo creo que los Saints juegan al fantasy y dijeron. Vamos a inventarnos <laughs> que Tyson Hill es tight end para que la competencia sea mucho menor sí. y lo vamos a seguir usando de lo que sea, ¿no? Y entonces así va. O sea, porque no es lo mismo tenerlo, como antes lo teníamos, como coreback o como receptor, y pues ahí sí, ¿no? O sea, no puedes competir. Pero contra los tight ends, claro. que normalmente están sumando 6, 7 puntos por semana, pues no me parece tan descabellado. Pero tú eres el gurú, eh, creo, que, creo que tienes razón. Aunque sí, la verdad es que lo que yo vi en el partido de Saints. Me sorprendió porque no jugó nunca de tight end. O sea, fue, fue el, un engaño absoluto eso. El, el volumen es el rey, Martín. Claro que no jugó de tight Estoy viendo el dato. Jugó, recorrió ruta en 4 de 40 ocasiones. Jugó 16 de 61 snaps. Tuvo un target y 4 acarreos. Por, eso no, perdón, eso es un desastre en fantasy. Y, y va a, de verdad, va a llegar el día que alguien lo coloque de titular y Tyson home hill de 0 puntos. Van a ver. Tal vez esta semana, porque además me ha pavé, Pero bueno, en fin. Y eh, la Miles otra Sanders, la de running Max, perdón. Eh, Jeff Wilson no iría con Miles Sanders. A Miles Sanders lo vi participativo ah. con Filadelfia. Con Kenneth Gainwell por ahí le, le robó algunas oportunidades, pero me gusta Miles Sanders. Una duda de Edgar 94. ¿Swift o Chavonte Williams? Creo que aquí está fácil. Tienes el reemplazo ideal para, para Deandre Swift. Si realmente se concreta el hecho que va a jugar limitado, ve con Yamonte Williams que tiene un enfrentamiento muy favorable contra los Texans y que para mí es top 10 esta semana. Ahí está. Help me, Obi-Mau. Dice Ignacio Ongay. <laughs> Dionte Johnson o Jerry Judy en PPR. Muy parejos. Es una muy buena pregunta. Sé que Dionte Johnson preocupa por, por la producción que tuvo en semana 1, pero vuelvo a lo mismo. La utilización fue justo lo que esperamos de Dionte Johnson, así que esperen que sea productivo, no tanto como el año pasado, pero sí eh, va a ser productivo. Sin embargo, también lo que vimos de Jerry Judy entusiasma eh, y si Russell Wilson eh, empieza a buscar tan parejos a Judy como a Cortland Sutton, va a ser un muy buen wide receiver 2, prefiero al wide receiver 2. Ok, Jonathan tiene una pregunta que para, para mi gusto es muy válida y lo, lo habíamos sí. hablado antes, eh, digamos, fuera de cámara. Pregunta: si Gabriel Davis, Drake London, Brandon Ayuk o Jarvis Landry en PPR. Y creo que la pregunta real es: si Gabriel Davis vale la pena esperarlo para jugar o no. Sí, aquí el tema es: a ver, tu mejor opción fuera de Gabriel Davis probablemente sea Jarvis Landry, el wide receiver de New Orleans juega el día de hoy, así que tendrías que ponerlo a él. Para quienes tienen, tengan a Gabriel Davis y quieran arriesgarse, y creo que vale la pena en muchos casos arriesgarte, pero dependerá mucho del enfrentamiento que tengas en tu liga. Si crees que eres favorito, quizás deba ser un poquito más precavido ir con Jarvis Landry. Si estás abajo en las proyecciones o si ya estás enfrentando a Justin Herbert a eh, Mike Williams, entonces quizá valga la pena arriesgar con Gabriel Davis, sabiendo que hay que conseguir una opción de wide receiver que juegue en lunes, que puede ser Isaiah McKenzie, pudiera ser Devonta Smith, no que esté disponible en Waivers, pero que lo tengas ya en tu equipo, lo mismo KJ Osborne o el wide receiver novato de Titans, Kyle Phillips. Pero la realidad es que... Si tienes algún, o sea, para mí, que yo tuve la, el mismo problema, ¿eh? uh -huh. si tienes un suplente, digo, en, en el caso de él o de, de Alima, si tienes algún suplente que te pueda garantizar, digamos, quizás sea claro. mejor ir con el suplente, porque si no, de, de pronto tienes a Gary Davis con cero y agarras a KJ Osborne y tiene cuatro puntos y, y se te ¿Dos? pone fea la situación. Claro. Sí, exacto. Sí, ahí la opción segura sería eh, Jarvis átima. Landry y después Drake London. Sí, que Drake London tuvo buen volumen. Digo, va contra Rams, lo que no va a ser, no va a ser fácil. Y, y como es ahora el receptor número uno, pues le va a tocar Jalen Ramsey. Así que, que no va a ser sencilla la, la situación, pero, pero sí. Sí, sí, en principio tendría que ser así. Manolo Rodríguez, Cordero Patterson, T. Higgins o Mike Evans. what? Me gusta Mike Evans. En, fle, en Flex me imagino, pero no puede ser. O sea, ¿tú, ¿Qué sí, pregunta claro. es esta? Sí, Mike Evans, sin Julio claro. Jones, sin Chris Godwin, Tom Brady. Lo, lo que vimos con Devante Adams y el 40% de target share, lo podemos ver ahora con Mike Evans y eh, Tom Brady. Y yo me pregunto, si tiene a Mike Evans en el Flex, ¿quiénes son sus receptores? O sea, tener <laughs> sí, dos receptores mejores que Mike Evans, <laughs> francamente. Llamar Chase, A.J. Brown. Llamar y Tariq Hill, o Tariq Hill, creo que para de contar, ¿no? O sea, no. Claro. Digo, exagero, pero no mucho. <laughs> sí, sí, sí. Miguel Ángel Santos, ¿Michael Thomas esta semana? Esta es buena pregunta también. Sí, es un wide receiver 2 bajo. Eh, me gustó lo que vi de Michael Thomas en la primera semana. Creo que Michael Thomas ya no va a ser ese wide receiver top 5, top 8 que veíamos en años anteriores. Pero la verdad es que me dio mucho gusto verlo tan participativo a James Winston buscándolo, siendo productivo y el problema es el enfrentamiento Tampa Bay es una defensa eh, complicada. Vimos cómo se le complicó a Dak Prescott cuando estuvo sano. Así de Lam lo mantuvieron a raya, así que esa es la única preocupación. Pero los Saints van a pasar. Sin Alvin Kamara van a tener que pasar un poco más. Es totalmente utilizado. Sí y la verdad es que digo los Bucks tienen Tantas lesiones que También. no sé, yo, yo en, 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 en PIX puse a Saints uh -huh. ganando este partido. También porque siempre ganan, no, siempre no ganan en, en temporada regular. Claro, no, no me extrañaría que, para nada. Que por ahí. Sí, yo soy muy optimista con Michael Thomas esta temporada. Muy. Quizás equivocadamente, sí. pero. O sea, es un tipo que hasta hace dos años, que era. que se lesionó, digamos. Era un. un receptor top 5. ¿no? Élite, Obviamente, claro. las te afectan y es veterano, pero a final de cuentas, si el tipo está bien físicamente y no ha perdido un paso, que eso no sabemos, pero lo, lo sabremos pronto, el tipo te puede volver a rendir, no top 5, pero top 15. Y ya con eso es maravilloso porque estaba llegando en la sexta, séptima ronda del draft. ¿no? Sí, puede ser uno de los regalos este año ¿eh? de draft, sin duda. No lo quiero comparar con Cooper Cup pero, del bueno, año hombre. pasado porque lo de Cooper Cup fue histórico, bueno, pero un rango no. abajo, ¿eh? Ojalá que no se vuelva a lesionar, que ese es para mí el temor, ¿no? Que, que claro. con, con este tipo de lesiones pueden pasar. Sí, esperemos que. Pero bueno, André Montoya, buenos días. Terry McLaurin o Mad Eye Mooney. Uy, me gusta mucho Terry eh, McLaurin. No voy a decir más, aunque ya les dije el spoiler, tienen que esperarse al final del programa. Las predicciones locas de Mau. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Buen día, Hernán sañón Para sufrir a Julio en flex, half, ¿debes Terry, el propio Mooney, Paris Campbell o Jamal Williams? La opción segura, que no es tan segura, pero en cuestión de volumen lo puede ser, es Darnell Mooney. Es el receiver número uno en los Bears en una ofensiva que tendrá que pasar frente a, a Green Bay el día de hoy. Eh, me preocupa obviamente eh, el tema con Justin Fields y demás. Si quieres una opción con mucho potencial, entonces Jamal Williams. Si sí se confirma lo que de Andrew Swift estará limitado, Jamal Williams puede tener el 55-60% de oportunidades y puede ser muy, muy efectivo como lo ha sido de Andrew Swift con ese rol principal. No crees, Mao? ¿No crees? Y esta es esta la parte como analista NFL y no como analista fantasy. Uh -huh. Que de pronto Devin Singletary le pase un poco lo mismo que el año pasado, que al principio no lo estaban utilizando tanto, pero las otras opciones eran tan malas que terminó jugando sí. eh, como, casi como back el el resto de la temporada. Sí, creo que lo de Devin Singletary va a suceder de esa manera. Creo que James Cook aquí sí creo que va a tener una progresión en su primer año de novato que lo pueda llevar a quitarle eh, oportunidades a Devin Singletary eventualmente, pero hoy por hoy Devin Singletary es el número uno en una de las ofensivas más explosivas. Me preocupa que Zach Moss haya sido también tan utilizado. Sí, pero así fue el año pasado también. O sea, al principio sí. Zach, estaban compartiendo... Y ya, ya por ahí de la semana 6-7 estaba la especulación sobre si iban a, cor si iban a cortar a Sackmos claro, en los Bills. Claro, por que... supuesto. Sí, ¿Qué? Esa es a lo que vamos a ver. Si ya los Bills vieron que Zach Moss no puede ser efectivo, que tienen a Devin Singletary, un running back que es relativamente confiable, ¿por qué no volver a esa utilización que eh, vimos en la segunda mitad de la temporada pasada y en playoffs? Pero bueno, en fin. Aunque por, por otro lado, discutirle a Sean McDermott, pues como que no es una buena idea, ¿no? O sea, sí, que... no, por supuesto, sí, sí no, sí. no, no. Él sabe su trabajo mejor que yo, eso que quede clarísimo. Pero bueno, Aldo Campo, buenas opciones, la verdad. Nick Chubb, ah, hay que dejar uno en la banca, ok. Nick Chubb, Travis Etienne, Miles Sanders o Cordero Patterson. Eh, no va a estar eh, Damian Williams de los Falcons activo y espero una muy buena utilización por parte de Cordero Patterson, lo tengo como mi running back 18. Eh, a Miles Sanders lo tengo como running back 26, así que aquí voy a dejar Nick Chubb, es impensable dejarlo en la banca. Voy a dejar fuera a Travis Etienne. Pues ahí está Henderson contra Atlanta o Zeke contra Uf. Cincinnati. Sí. Yo estoy así ya de picar el botón de pánico con la ofensiva de eh, los Cowboys, obviamente por obvias razones, ¿no? Se llama Cooper Rush. Ya, Se pícalo, llama Cooper pícalo, Rush. Pícalo, pícalo, pícalo. Ya. No sé qué va a suceder, Martín. Ya, ya hasta quiero llorar de, de esa ofensiva. Ezekiel Sigue siendo el número uno en los Cowboys. Tony Pollard, sabíamos que iba a ser involucrado y la utilización fue muy pareja y eso me preocupa. En este caso dar, iría con Darrell Henderson, porque además tiene un enfrentamiento mucho más favorable eh, contra los Falcons. Así que vamos con Darrell Henderson, esperando que McVeigh no se vuelva loco y pueda ser constante en utilización de sus fondos. Es mucho pedir. Roberto Valverena pregunta si Christian Kirk o DJ Moore. Me gusta mucho lo que vi de Christian Kirk la, la semana pasada, pero eh, sigo confiando en el talento de DJ Moore y enfrentando a los Giants... Creo que esta puede ser la semana que estábamos esperando de DJ Moore para comenzar a hacer un wide receiver top 12. A mí Christian Kirk no me preocupa, me preocupa más Trevor Lawrence. Sí. Eh, claro. Sí, digo, es primer partido de la temporada y todo, pero se le vieron algunos de los mismos errores que la temporada pasada, ¿no? Y para un coreback que en principio, digo, todos pensábamos que iba a ser el más talentoso de esa generación, que está dando claro. tumbos, toda esa generación, la, esa es la realidad. Eh, Completa. Sí, es cierto, ¿no? Digo, también... Queremos que todos sean Joe Burrow, ¿no? Y no es tan fácil, no, no todo el mundo va a empezar a rendir tan rápidamente. Pero Trevor Lawrence se, sigue cometiendo los errores meyerescos, ¿no? O sea, de no, ver, de no ver defensivos, de pronto darte un pase excelente y de pronto tomar una decisión rarísima. No sé, me, me preocupa un poco eso del, del lado de Trevor. Aunque sí, Christian Kirk es el receptor número uno de, de Jacksonville, así que creo que eso no es poco. ¿no? Al menos ofensivamente, eh, Martín, en general Jacksonville se vio mejor. Que lo que había presentado el año pasado, que era impresentable, casi, casi, ¿no? Por lo menos. Pero sí preocupa un poco, Trevor Lawrence. En fin, Iván González, buenos días. Para Corredor 2, ¿a quién? ¿A Brice Hall o a Damian Pierce? Uy. Uf. La batalla de los novatos, que esperábamos que fueran los running backs principales de sus equipos, y Rex Burhead y Michael Carter dijeron: A ver, no, espérenme tantito. Ah. Prefiero a Brice Hall por la utilización que le dieron los Jets en juego aéreo. 10 targets para Breeze Hall no es poca cosa. Eh, Demion Pierce tuvo muy poca participación, tuvo casi el 22% de toques totales. Así que eh, prefiero a quien sabemos que su equipo por lo menos lo está utilizando. Buenos días, Cisneros. No alcanzo a ver el segundo apellido porque se me metió la. Un cuadrado. Pero bueno, buenos días, Cisneros, porque no sé qué pasó aquí. Eh, para Flex, Landry, Tyler Boyd o Russell Gage en Pepper. Isaac, Isaac Cisneros, ya está. Isaac, así es. Uh, Isaac, Boyd fue una opción a considerar por el tema de T. Higgins. Creo que ya una vez eh, que sabemos que T. Higgins va a jugar, Tyler Boyd deja de ser eh, una opción de potencial. Si sí es utilizable, pero sin tanto potencial. Russell Gage es una opción que intriga porque será el número dos en eh, el lado opuesto a Mike Evans. Y hay que recordar que hubo un momento en la temporada que Russell Gage tuvo un hype muy importante cuando no sabíamos si Chris Godwin iba a regresar o no. Eh, me gusta Russell Gage, lo tengo como mi Guardian Ciber 35. Pues ahí está. Vamos al siguiente que es Emiliano Maya. Uf. Hablando de Trevor Lawrence. Ah, pobre. Sí. Eh, ¿Quién de inicio? ¿Trevor o Trey Lance? Ah, ah pensé que Lance. Justin Fields. No, Trey Lance no es tan grave, sí. Trey Lance, Trey Lance, sí. Exacto. Sí, sí. No nos llega la siguiente pregunta. El producción se fue para una pregunta. Pro ¡Producción! <laughs> Leonardo Mick, necesita meter a dos. CD Lamb. The andré Swift, Jamal Williams o Nahim Hines. Aquí es todo el upside o todo el, o todo el riesgo. El upside son Jamal Williams y Nahim Hines. <laughs> Qué loco, ¿no? O sea, pensar dejar fuera a CD Lamb, pero sí, obviamente preocupa con Cooper Rush. Hay solo un juego en el que CD Lamb ha jugado con Cooper Rush. Y generó alrededor de 15 puntos fantasy. No es nada malo, pero la muestra es muy, muy corta como para realmente esperar que si Lamb pueda ser relevante. Te voy a decir una cosa, Mago, y tú mismo lo dijiste. Con coreback malo, a tu receptor número uno no lo sientes. ¿Sí? Eso sí, tienes toda dijiste. la razón. Claro. Pero a ver, si Lamb se te hace ya de un talento élite como AJ Brown, Tarek Hill, Devante Adams. O quizá un grupo abajo, no. pero igual sigue siendo por mucho el número uno en esa ofensiva. Realmente. Es que eso es lo que creo, que, sí. que Cooper Rush lo va a buscar porque es el número uno. O sea que ante la duda está claro. Cidy ¿no? O sea, me suena que va, va a ir por ahí, aunque no esté en, en el nivel de los otros, ¿no? Sí, a, haría mal empezar a buscar a, a Noah Brown, ¿no? A Simi Feoco o, o ponerse creativo, no, no haría ningún sentido. Tienes razón, vamos con CD Lamp y eh, si quieres un poco de upside. Iría con, es que Jamal Williams me intriga mucho, Naheem Hines también. Si es PPR, iría con Heinz. Si es cualquier otro formato, iría con Jamal Williams. Michael Lee, eh, dupla de receptores. Aaron Jones y AJ Dillon, Green Bay a full o sí. Travis se tiene en, en algún lado. Vamos a full con los running backs. De los Packers. Esta semana los coloqué a Aaron Jones como running back 14. Y a AJ Dillon como running back 17. Ambos van a ser utilizados. Me sorprendió AJ Dillon siendo más buscado en juego aéreo que Aaron Jones. Cuando era un rol que esperábamos que tuviera Jones. Así que son muy buenas opciones. Mientras Aaron Rodgers no encuentra realmente un wide receiver 1. Allen Lazard juega esta semana. Pero van a utilizar mucho el juego terrestre. Sobre todo creo que contra Chicago puede ser una buena semana para nosotros. Hugo Villarreal, buenos días. Para Flex en PPR, Cordarell, Claypool o Mooney. Ok, aquí no va a aplicar el siempre un wide receiver, o sea, sí aplica, pero su elegibilidad fantasy no es de wide receiver, es de running back y es Cordarell Patterson. Vamos con el running back de los Falcons la semana pasada, 22 acarreos, 120 yardas, 5 targets, 3 recepciones, un touchdown. E insisto, no juega Damian Williams. Va a estar el novato Tyler Algier que estuvo eh, inactivo la semana pasada, pero me entusiasma la utilización de, de Patterson, al menos esta semana otra vez. Estoy muy ofendido, Mau. Muy muy ofendido. <laughs> Muy. No te ofendas, es un buen personaje, no ser, Martín. ¿Cómo no puede ser esto, sí, pero no puede ser. O sea, habiendo tantos personajes cool, o sea, podría haber dicho Martín solo, por ejemplo, ¿no? Martín claro, exacto. O, o Martín y o sea, no, tú, o algo así, ¿no? No, eso sería peor, creo. O sea, no sé, no sé oh, cómo los okay, dos sería peor, canción. pero, pero no puede ser. Digo, hasta. Martín Kylo Ren, digo, digo, no es que sea maravilloso, <laughs> pero, por Dios, por Dios, en uh, fin, Mau, sí, ya, Martín sí, Skywalker, quiere, ya, pues, quiere, no, 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 es exacto, a lo que sea, no, o sea, sí, 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 hijo, no, no, no se, esta, Mau, no se me va a olvidar esta eh, Mao, no se me va a olvidar, pero bueno, en fin, en half para el flex, Rasad Penny, Diote Johnson o Russell Bateman, eh, Quitaría de la terna a Rashad Penny, me quedaría entre Dionte Johnson y Rashad Bateman. Los tengo muy parejos, 21 y 22 a cada uno. Dionte Johnson no tiene un eh, juego favorable contra la defensa secundaria de los Patriots. Rashad Bateman creo que nuevamente puede explotar eh, contra Miami, así que lo prefiero, eh, porque además hay menos eh, bocas que alimentar en los Ravens de lo que lo hay en los... Pues vámonos con lo que sigue. Diego Topete, Michael Carter o Mark Ingram. Ya nos habían preguntado algo parecido, ¿no? Sí, exactamente es la misma pregunta. Creo. Alguien más la, la hizo y dijimos que Michael Carter. Así es. Pues queda dos más, me parece. ¿Sí? Michael Lee, otra vez. Jalen Waddle o T. Higgins para Flex. Eh, prefiero a T. Higgins. Por poco, pero prefiero a T. Higgins. 15 y 16 los tengo en ranking. Sí, son buenas opciones, ¿eh? me sorprende un poco que los pueda poner en flex a los dos, pero bueno, en fin. Y Después Rodríguez Romo cierra con Neji Harris, que estuvo en un momento en duda, pero ya no, y Josh sí. Jacobs. Creo que Naye Harris puede incluso estar algo limitado. Eh, se temía que Naye Harris pudiera perder entre dos y cuatro semanas, y de repente a media semana fue de no, Naye Harris está perfectamente bien, va a jugar. Yo no sé qué, qué tan participativo va a estar. No esperemos eh, volumen de, en los rangos de 80% de snaps, 80% de toques. Creo que ahí Jalen Warren eh, e incluso Benny Snell va a, van a estar involucrados para tratar de mantener fresco a, al running back de los Steelers. Y prefiero a George Jacobs. Me gustó la utilización de George Jacobs después de todo lo que se dijo de que lo vimos en el juego del Hall of Fame en los primeros snaps que decíamos. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo los Raiders? Pero me entusiasmó. Lo... Tampoco me entusiasmó como para que sea un running back top 15, pero como un running back 2 medio sí. Y prefiero a Jacobs esta semana enfrentando a una defensa de los Cardinals. ¡Qué barbaridad! Los Cardinals me preocupan, pero enormemente. Aunque bueno, también jugaron contra Mahomes, ¿no? O sea, no es lo mismo que jugar contra alguien. No, pero, pero, si pero los Cardinals están por encima, Martín. Sí, o sea, no, no, ni horrible. las manos, no, no, no. ni las alas, nada. Bueno, ok, ok, ok. Y bueno, vamos con las predicciones locas de Mau. A ver si le da esta vez. Y la primera tiene que ver con el coreback más gris que ha tenido la liga en los últimos cuatro años. <laughs> Jared Goff se cuela al top 2. Recuerden que son predicciones locas, ¿eh? Luego León, bueno, bueno, si es que tú me dijiste que utilizara Jared Goff. No, 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 no. no. Pero Jared Goff tiene oportunidad de colarse al top 12. Tuvo una semana uno bastante decente. Fue el coreback 10 en intentos de pase y el sexto en intentos de pase profundo. La defensa de Washington es permisible y vulnerable, sobre todo en pases cortos. Ya vimos lo que sucedió con Amon Russell Brown y los running backs, así que eh, eh, creo que pueden ser bastante, bastante explosivos frente a los commanders. Siguiente pregunta, tú, Joe Mixon, mi Joe Mixon, el Joe Mixon de todos, hasta, hasta la cima, dice Mau. Así es, Martín. Me dijiste que eras ya un Mixon Believer y dije, no, necesito hablar de Joe Mixon en el show para alegrarnos. Y la verdad es que Joe Mixon sigue siendo caballo de batalla. Lo que nos preocupaba siempre con Mixon era su utilización por aire y lo vimos, que los Bengals le han dado el tratamiento total. No solo fue de los running backs que tuvieron más toques, sino que también estuvo entre los cinco mejores en toques en zona roja, en targets y recepciones. Dallas viene de permitirle 127 yardas terrestres solamente a Leonard Fournette. Así que Mixon lo veo como el mejor running back para esta semana, como predicción loca. ¿eh? Y ahora nos vamos con Scary Terry. ¿Querían algo de Cherry McLaurin? ¿Alguien preguntó por Cherry McLaurin? Aquí está la predicción loca. Creo que tiene posibilidades reales y también un poco locas de colarse en el top 10. Fue el líder en snaps y rutas recorridas en su equipo. Aún así, fue superado en targets por Curtis Samuel y Jahan Dodson. Creo que esto fue circunstancial y no es algo que nos debería de preocupar con Cherry McLaurin. Sabemos que es el wide receiver más talentoso en este equipo y tiene uno de los enfrentamientos más favorables contra la defensiva secundaria de los Lions. Y ya para cerrar, uno que cada año le, le, le das una predicción loca, a ver si, si pega. Eh, a ver si esta vez eh, eh, Devin Joku eh, ahora sí la, la podemos ver No, mira, conociendo el enfrentamiento que tienen, no me parece tan descabellado, pero bueno, vamos a ver. Es que es exacto, los Jets pueden ser muy vulnerables. A tight ends. Sé que David Njoku pasó totalmente desapercibido en semana 1, pero también creo que los 11 targets que tuvo Donovan Peoples-Jones fueron circunstanciales y, y no es algo que se vaya a repetir cada semana. en Njoku fue el tight end 13 en snaps desde el slot y recurrió ruta en un 70,6%. Así que creo que en un enfrentamiento favorable, Njoku puede ser bastante productivo. Pues ya está. Terminamos con eso el día de hoy aquí en Fantasy en vivo. Mucha suerte a todos en sus enfrentamientos. Martín Lorian, por lo menos ahora sí, gracias. <laughs> gracias vaya querido. bien, producción. Sí, es, mi, mi nombre es, es, es Jean Martín y con eso, con eso podemos, <risa> <risa> podemos cerrar. Mu muchas gracias. Mau, gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan. Contra nosotros, suscríbanse a Game Pass, suscríbanse al canal, metan sus pics en el pique, ya saben, toda la experiencia de NFL aquí con nosotros. Y bueno, también, eh, pues estamos en Game Pass, me tocará narrar a mí el partido de, de Rams contra Atlanta, a Mao eh, le tocó descanso, pero ya volverá la próxima semana. Eh, por Así cierto, es. antes de cerrar, ¿cómo te fue en el, en el Dallas Tampa Bay? Bien, muy bien, ¿eh? me, me gustó mucho. A los primeros minutos sí un poco nervioso, hacía mi primera experiencia, pero lo disfruté y, y además tener la oportunidad de, de comentar al goat y en un Sunday Night como primera experiencia fue irreal eh, y me gustó mucho. La verdad es que lo disfruté. Espero sí. que ustedes también lo hayan disfrutado, si es que nos escucharon ahí en Game Pass. Pues bueno, vayan a Game Pass que ya, ya tenemos narraciones en español ahí por. Parte de, por parte de la gente de, de Mundo NFL, como Mao, como Uri Sarada, que también va a estar, eh, yo, bueno, yo también. Y bueno, ahí, ahí vamos a estar. Y suscríbanse al canal de YouTube, activen las notificaciones, síganos en las redes sociales. Y pues disfruten de la semana 2 de la NFL. Yo soy Martín del Palacio y nos vemos la próxima semana con más y mejor. ¡Chao!